Ha ganado el Real Madrid en su presentación en esta Champions 3 a 1 al Stuttgart, pero siguen existiendo muchas dudas en la manera en la que Carlo Ancelotti está usando a Kylian Mbappé, en la manera en que rodea a Mbappé, algunos de los cambios y en general lo que vemos desde el Real Madrid, que sigue sin convencer. Así es que comencemos con este mito o realidad, Alex Pareja: el Real Madrid sigue siendo. Él, o como decíamos al principio del programa, vi favorito para ganar esta Champions. Absolutamente. Este partido, mira, lo veníamos comentando en la pausa publicitaria. El partido de hoy en el Bernabéu lo hemos visto 75.000 veces y en ediciones en que Madrid ha acabado ganando la Liga de Campeones. Hay dos favoritos claros: los. City, Real Madrid, la, la eliminatoria de la que ha salido el campeón en las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones, con lo cual estos dos están por encima del resto, aunque no arranquen bien, como es el caso del Madrid, pero yo confío en la capacidad que tiene, sobre todo Ancelotti, de encontrarle el puntito a su equipo. Y no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. Todavía no ha podido, Es ¿no? un equipo muy desequilibrado. Hoy regresó Bellingham después de una ausencia eh, más o menos como de tres semanas, cuatro uh -huh. semanas. No completó los 90 minutos, 72 minutos más o menos para Bellingham. Pero el Real Madrid sigue teniendo que parchar algunas zonas de su alineación. Sí. Hoy tiene que jugar Carvajal, Carvajal, que es así, Carvajal de de central. <laughs> bueno, eh... se quiere ganar el Balón de Oro, así sí, que. Sí. Claro, claro. Eh, insisto, el regreso de Bellingham, pero lo de arriba es lo que no cambia. Uh -huh. Con Mbappé, Vinicius y Rodrigo, sin ver todavía su mejor versión. ¿Para ti es mito o realidad que este Real Madrid sigue siendo el gran favorito? Eh, es realidad, es muy difícil descartar al Real Madrid porque la diferencia entre el Real Madrid y el otro favorito que mencionaba, Alex. Manchester City. Y, y te pido una disculpa al Manchester City. A ver. Es que cuando se trata el Real Madrid en los partidos más importantes, es más difícil descartar al Real Madrid que lo es el, ah, el Manchester sí, City. Sí sí sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. sí. Factos, factos. Factos. Eh, pero a final de cuentas, es la misma plática. No solo hemos visto este partido 75 veces en el Santiago Bernabéu, Hemos visto a esta situación de Carlo Ancelotti con los lesionados ¿Sí? en el Real Madrid 75 veces. Y lo que vamos a hablar mil veces a lo largo de esta temporada, lo platicamos desde hace no, ya no sé cuántos años fue de que se empezó a conectar Kylian Mbappé con Irma que dónde va a jugar, que quién se va a tener que ir. Pero hemos visto tanto, tanto en selección como en Real Madrid, y es que se destaca mejor por la banda izquierda, es que ahí es en donde uh -huh. va a brillar. ¿Por qué no lo ponen ahí? ¿Por qué no sentar? Porque no defiende. Ahí vamos. No digo, ahí, bueno. ahí. Vamos, vamos a llegar, vamos a, llegar pero, a ese tema. Pero ¿por qué no? Va vamos a pero llegar vamos al a tema. Y, y hoy escuchaba algo que tiene que ver con el futuro de Vinicius en el Real Madrid, que puede ser una pista. Pero otra vez traes jeta. ¿Por qué? Yo no tengo jeta, ¿no? <laughs> no, no, no ni... Para nada. Podemos acudir al bar para ver la manera en la que Hércules así si ¿Ustedes quieren? ¿No? Sí, verdaderamente esta, pero... disgustado con lo que estaba escuchando en esta no, mesa. No, es que ustedes dos aquí, eh, eh, el. Eh, anti -Madridismo de ustedes dos, eh, que como se están sufriendo ustedes dos en este momento. sí, perdona. Sí, es que, es que los conozco bastante bien. Sé lo que quieren esperar, bien? quieren Ajá. ver el Madrid su sufrir y ojo. Eh, déjalo, no. déjalo, déjalo, déjalo. <laughs> es que ya estoy para saltar. Que vaya, que vaya, no, que, vaya sí. que vaya, que vaya. Es que están preguntando si el siga, Real Madrid siga, es máximo siga, favorito, siga, si de, de las últimas 15 ediciones ha llegado a semifinales 12 veces, 12 uh -huh. veces, seis de ellas han ganado la Champions League. Es el único favorito en la Champions League. Pone una pregunta a los demás. Es el único favorito. Y esta película tiene toda la razón, Ale. La hemos visto mil veces, un millón de veces, lo que ustedes quieran. Y siguen preguntando. Hoy el Real Madrid gana por dos errores del arquero de Schmidt. Ah, ok, otra vez. Groserísimos. Ok. Groserísimos. ¿Y sí. qué más? ¿Qué más? No, no me dio una sensación de superioridad. Dominio, pero ha sido el caso el con Madrid. sus Madrid. últimos campeonatos. Déjalos, déjalos. No, pero, escúchame, yo no soy antimadridista. A mí no me metas en estos sacos, y menos en directo, eh, que no... A mí, yo tengo el corazón negrísimo por el fútbol <laughs> negro. Me da absolutamente igual quién gana y quién pierde. Yo, yo me voy a casa, me pongo mi Metallica o mi Iron Maiden y me da absolutamente igual. Yo voy a defender a mi Twinsie hasta morir. a Twinsie lo sabe. Me trabajo con él semana para semana y y hacemos la peña de la liga. Así que tampoco, ¿eh? Me da absolutamente igual todo. <laughs> eh, yo yo sí creo que Madrid va a sufrir más esta temporada. Sí, lo creo. La diferencia está en lo que ha dicho Cris, que, que Ancelotti vuelva a acertar, pero es que le estás pidiendo cada vez milagros más. Sí. A ver, sí. vamos entonces a tocar el tema de Mbappé, porque por ahí pasa mucho, ¿no? Por ahí pasa mucho. La gran pregunta para el Real Madrid de esta temporada es. Va a rendir Mbappé, va, va a entenderse Mbappé con Vinicius, el rol de Rodrigo, quién va a estar cómodo, quién va a estar más incómodo. Hoy marca Mbappé, pues el partido estaba trabadón, por cierto. Tú sí. tuviste la oportunidad de ver el partido completo, a mí el Pepón no nos dejó a nosotros ver el partido completo, pero bueno, no es su culpa, es el horario en el que va el programa, es así y punto. Vaya, <laughs> ¿por qué no viene el otro eh, a trabajar? Sí vino, ¿Sí vino? Sí, como dijo Ale, nomás no vino al show. <laughs> Exactamente. Eh, mito realidad, Mbappé aleja al Real Madrid de ganar esta chance. De momento le ha hecho dar un pasito atrás respecto a la consistencia que tenía el año pasado. Ahora es tarea de Mbappé y de Ancelotti y de Vinicius sobre todo, que es el otro en discordia, de que acerque el Madrid de dos hacia adelante. Pero se tienen que dar varios factores. Que Ancelotti encuentre el equilibrio del equipo, que Vinicius y Mbappé empiecen a ser amiguitos, pero de verdad, no para celebrar los goles, enano, sí, sí, sí. De... para la coreografía. No para la coreografía, que eso es fácil, sino para la química de oye, te la paso, oye, voy a hacer este sprint, pero no para que me la des, sino para abrirte camino. No te preocupes, quédate ahí, que ya defiendo yo y abajo. Eso todavía no lo hemos visto. Y yo creo que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Y meter a un tercer delantero en la ecuación es todavía peor. Porque Rodrigo no te puede hacer el mismo trabajo defensivo y tal. ¿Qué va a acabar pasando? Cuando se recupere Camavinga, cuando esté fino Bellingham y cuando estén todos los centrocampistas más o menos disponibles, el que va a jugar en la banda derecha va a ser Fede Valverde. Como falso extremo por derecha. Y entonces luego, entre Vinicius y Mbappé, van a ir quedándose más en esa posición de dos delanteritos, uno que cae más a la izquierda y el otro... Rodrigo. Luego, mira, tenemos que ser un mito realidad si Rodrigo termina la temporada en el Real Madrid. Mm. Es, Creo es, que tendríamos que hacer más. A, a ver cómo avanza este tema. Rodrigo es Ángel Di María. En, en es, la después de la temporada. Pero, pero en el United. No pero, no, pero o sea, acuérdate de, totalmente acu a disgusto, ac incómodo. Acuérdate de Di María cuando estaba en el Madrid de los de, de, de Ancelotti precisamente en la primera etapa, e incluso en el Paris Saint Germain. Es exactamente lo sí. mismo. Es un jugador tan válido como el resto de los que están en ataque, pero es el que tiene menos reflectores, es el que la gente obvia incluso a la hora de hacer portadas y es el jugador que se molesta más porque dice, a ver, si soy tan bueno como los demás, sí. si, te, si hago goles, y si hago asistencias. Sí. Soy el único que tiene que correr en defensa sí. para que los otros dos tengan los tal? y encima no me lo reconocen. Basta ya. Pero hablando, ¿por qué lo hablando de molestia, hablando de molestia, vamos a salvar por favor, vamos a salvar por favor. Miren. Está mira, 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 el body language es terrible. es terrible. ¿Pero molesta de quién? No, 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 no Mi molestia no. lo de Chris. Mi ronor. Chris está en. Mi cara ya no sé punto. qué hacer contigo. Exactamente. Está está insistiendo eh, eh, es que en un concepto no, y tú estás con una cara de fastidio. Póngame la misma cara verdad, porque triste. acabo de escuchar sí, a, a, a pareja decir que este es en Madrid. Alex, que... Alex, por favor, no seas... se llama Alex, Alejandro. Alejandro, amigo. Alex. Si no fuéramos amigos. No, no, el, ya, ratón, el dudarlo, ratón y queso. ¿eh? El ratón y queso. No, no, este Sí, que este, este, esta película la, la vimos mi, un millón de veces y no sé qué tanto y ahora está diciendo que hay un problema con el Madrid no. y es culpa de Mbappe eh, ¿Cómo va a ser culpa del mejor futbolista del mundo? ¿Cómo va a ser culpa de que hoy en día...? Que soy el hoy... mejor futbolista del mundo. De fácil. Fácil. fácil, fácil lo es, sí lo es. ¿No es mejor sí lo no, 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 no. no. El de la Mira de la cara. Verdad que en la tierra. <laughs> o sí? no, de verdad está se ha hablando... convertido en un futbolista. No, no, ¡Ah, no, 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 ya! Un futbolista total, no, futbolista total. No, Apoyo, no, descargo, no, hago no, diagonales para no. abrir espacios. No visto el partido de Harry Kane. Te voy a dar, te voy a escusar porque no has visto el partido de Harry Kane hoy, con el Bayern de Múnich. Pero esto que estás diciendo, esto que estás diciendo de desmarques, apoyos, movimientos sin balón, penal, lo que, estos Harry Kane. Mucho más completo que Holland. Esta, tem bueno. esta temporada Jalan los caras, no, sé. no, o sea, es el mejor del mundo, es Mbappé. ¿Cómo te va a alejar de una Champions League? Hay que ver los números. 63 juegos de Champions League, 64 con este partido aquí, 49 goles, 26 asistencias. Oye, ¿Cómo, pero... ¿Cómo te alejas? Sí. no no qué bestoche sí, es abren los ojos Hay que abrir los no ojos metaste, cómo te no va metaste. a ¿Quién me va a matar no cómo me te metaste. va a alejar? Pero el papi no no a, hacer. Vamos a hablar de porque tiene esos no. números no significa que se va a entender con los futbolistas Correcto. Correcto. Dentro de me de me acaba de decir Ajá. me acaba de decir que es la misma ¿Sí película no? ahora cambia por el mejor futbolista del mundo que aprendí ese tema en el fútbol fue cuando Tigres tuvo un super equipo y no hizo nada con ese super no oh, vas a comparar oh, a las canales con Real Madrid. Oh, Madrid. Ya, estamos, oh, estamos, oh, locos, estamos locos Dios. si, si, traen, si malas, traen el fútbol mexicano a, a la, la Champions, League. Champions League. Eh, no, no. el Paris Saint-Germain, de no. Messi, de Neymar y de Mbappé, ¿cuántas Champions ganó? ¿El qué? Claro, claro. Yo no los puse como candidato, tú los pusiste eh, como mira, candidato. ¿Cuánto el Champions ganó? No, si me estás hablando de números, si me estás no, hablando de que si es el mejor jugador no. del mundo, ¿cómo no lo va a hacer? Pero el... no le agregaste esos futbolistas al equipo que ganó pero, la Champions te, League. Pero, pero te, voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta en buena onda. No, no me la hagas. ¿Quién acerca más a quién a ganar la Champions? ¿Embapé al Real Madrid o el Real madrid de Mbappé. Eso buena es, pregunta. No es buena pregunta porque es el Real Madrid. Sí, porque partes. la pregunta que estábamos haciendo antes a la edad era quién es? necesita más parte? a quién. ¿Quién acerca más a quién? ¿Embapé al parte? Real Madrid es, o el Real es madrid Es el mejor Mbappé. equipo en la historia de la Pero Champions League. es muy sencilla. Pero es que no tiene lógica la pregunta. Lógica es muy la pregunta es, bueno, si no la entiendes ya dice no, más de pique de la pregunta. No tiene lógica. ¿Cuál es la respuesta? Pero, Mao ¿Cómo, ¿Cómo crees? Contesta la pregunta. Uno que nunca no, la ha ganado, necesario. uno que la ha ganado... No, bueno, es que ¿Cuántas tú, veces? Tú dices que es una obviedad que, que Mbappé no, acerca... Pero ¿cómo te no? estás contradiciendo. No, 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 que no, no, sí, no aleja. No, sí, que sí no, aleja, no, sí, sí. Que no aleja, no, bueno, que es la pues mira, Ni uno ni el haz, otro, entonces. Uno más dos, dos más uno. Ah, el orden de los ah, factores ah, no altera el producto. Claro, venís o sea, a, mi, venís a, mi, a mi argumento, que es, de momento, le hace dar un pasito atrás, pero potencialmente le puede hacer ganar uno ahora, si ahora, no, claro, pregunta, ahora no, claro Si hubieras contestado ahora no claro, la pregunta, ahora no claro. hubieras quedado no tan mal como quedaste. <laughs> pongan la cara de enojado otra vez, por favor, de Hércules así, Gómez. Así está. Pongan, increíble, cara de, increíble. pongan su cara de enojado. Erling Haaland, mejor del además, mundo. Además, iba haciendo así, el truquito para enseñar músculo, como sí, sí, manga sí, corta, sí, sí. Poniéndose, poniéndose ahí el puñito debajo, para sacar de así. La <laughs> Las lesiones del Real Madrid. Y lo que se han perdido y sobre todo cuando van. Lo, lo de Alaba es increíble porque habían dicho originalmente que regresaban uh -huh. para octubre y ahora parece que no vuelve sino hasta enero. Uf. Camavinga tiene para un rato, relacionado de la pretemporada. Bellingham ya volvió. Dani Ceballos, menos protagonismo. ¿Quién? Da Dani Ceballos, menos protagonismo. y Ibrahim Díaz. ¿Mito <laughs> o realidad? Cristina Alexander. Las lesiones son el verdadero problema del Real. Mientras esté Carlo Ancelotti ahí desde el banquillo, yo sigo pensando que es mito porque las lesiones más fuertes las pudo superar de una manera increíble, como lo sabe hacer Carlo Ancelotti desde la pretemporada el año pasado cuando se le lesionó empezando con y ahí, sabemos ya la lista que se le fue a hacer, yo, larga, larga, larga. larga. Sí, pero esto es abusar, ¿no? Esto es como decirle, che loco, súbele la dificultad a la partida, ¿no? En plan, <laughs> el año pasado ya fuiste capaz de ganar sin este y sin este, pues venga, va, seguimos acumulando eh... Eh, personas ahí lesionadas no, y encima no... tienes que meter a Mbappé y encima te quedas sintónico. No es, que son no es el único equipo en el mundo que, que atraviesa las lesiones. Lo de Barcelona, nadie habla de las lesiones de Barcelona, esto siempre es. Ojo, ojo. Qué bien que superaron las lesiones y ganaron la Champions League. Pero no es el único equipo del mundo y todos van a sufrir esto por, por lo que es el calendario. Por eso hay que ir a la huelga. No, vamos, hablar, a la huelga. vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de ahora. eso. Sí, sí. Eh, pero el único problema del Real Madrid, insisto, es el Manchester City. Es el único problema. Y el Aston se Pep Guardiola porque le puede caer 115 cargos, 115 razones de alejarse de la Premier League, de alejarse del City. Y realmente es el único problema que tiene el Real Madrid. Es que. La Champions League se define entre estos dos equipos. ¿Cómo le pegan al City y a Guardiola estos dos? ¿eh? Estáis diciendo muy injustos. ¿Te, sí, acabo, bien, de bien. Decir, ¿te sí. acabo de decir? No, sí. no yo con pincitas dije mi compañero. Recuerden sí. que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. ¿No? Todo mundo, es uno de los grandes principios. Pero pero si es que amarillo, si tiene plumas ya hace cuacua, igual cuacuá. es En la escuela de Derecho, un maestro decía <laughs> que... No es grosero lo que voy a decir, es un ejemplo de cátedra. ejemplo de cátedra. Cuidado. Aunque te agarren con los calzones en la mano, tú di que no. Bueno, esto es más viejo que el ir a... Cariño no es lo que parece, ¿no? Eso es exactamente <laughs> lo, lo que. Yo lo, lo escuché en la calle, jamás pensé escucharlo en un aula. En un es... aula. En ¿eh? un aula de la Facultad de Derecho. Y ahora, ¿saben por qué acabé aquí, después de haber estudiado <laughs> en la fa... calle, <laughs> no esa dicho... ¿eh? Sí, exactamente. Es una pregunta no que no comments. vale la pena contestar en no este comment. momento.